Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y el placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la diabetes, la ocasionada por factores ambientales. Esta información a veces no disponemos de ella, de que también tenga que ver con la aparición en nuestras vidas de esta peligrosa enfermedad, la diabetes. Sin embargo, vamos a platicar acerca de esta manera de adquirir por factores ambientales este padecimiento, la diabetes. Bueno, si hay un aumento de riesgo de diabetes por factores ambientales, eso está demostrado plenamente por muchos estudios científicos, muchas validaciones de organismos muy serios de investigación nos dicen eso, ¿no? De que hay aumento de riesgo de diabetes por factores ambientales, o sea, lo que nos rodea. Vamos a explicar bien esto. Vivimos rodeados por un ambiente constituido tanto por elementos biológicos como no biológicos. A esto le denominamos ecosistema. Tiene sus componentes bióticos, es decir, organismos vivos, pueden ser animales, plantas o microorganismos. Aparte de los componentes bióticos, en el ecosistema también existen los abióticos, ¿verdad? En ese medio ambiente, a lo largo de la historia de la Tierra, pues se ha condicionado el desarrollo de los diversos seres vivos. En el caso del hombre, pues también sus actividades, su cultura, o sea, influye, ¿no?, el medio ambiente, en la manera en que nos vamos desempeñando en nuestra vida diaria, ¿no?, en nuestra cultura, en nuestras actividades. Claro, en nuestra salud también influye. Pero en los últimos años estamos viendo un deterioro progresivo de sus condiciones de habitabilidad del planeta, ¿no? Claro, hay alertas ya, de hace mucho tiempo, ¿no?, que son ignoradas. Pero pues las alertas han sido dadas por múltiples investigadores en el área, de que estamos acabando con un ecosistema que estaba en equilibrio y se ha vuelto definitivamente un ecosistema que nos está ya produciendo padecimientos, está alterando nuestro desempeño, nuestro desarrollo en el planeta. Está afectando la salud bastante. Entonces a nadie sorprende ya saber que la contaminación atmosférica genera hoy en día mayor propensión a experimentar afecciones respiratorias, ¿no? Estamos claros. Cada día hay más padecimientos de vías respiratorias. El agua contaminada sabemos que deja tras de sí una estela de padecimientos. Se está contaminando el agua del planeta, ¿no? Los acuíferos, los manantiales, los pozos. Incluso la lluvia que cae en las zonas urbanas es una lluvia ácida, corrosiva. También va a abarcar entonces trastornos cutáneos. Claro, hay problemáticas todavía más graves, ¿no? Hay riesgo de neoplasias, o sea, cáncer, malformaciones fetales y más. Pero bueno, habrá que trabajar mucho en eso, ¿no? Tomando conciencia de que debemos de evitar seguir afectando el planeta. El ecosistema en el cual vivimos se está viendo trastocado demasiado. Un aspecto no tan conocido es el que ejercen al estar en contacto muy próximo con desechos tóxicos sobre el desarrollo de la diabetes. Quiero decir entonces que la diabetes también puede adquirirse por estar en contacto con desechos tóxicos, contaminación, polución, por químicos, ¿no? Definitivamente. Esta nueva faceta ya fue presentada desde hace muchos decenios, ¿no? Por algunos investigadores de prestigiosas universidades. Afirman, pues, los científicos, que las personas que residen cerca de sitios con residuos tóxicos tienen mayor propensión a adquirir diabetes. O sea, los que viven en lugares muy tóxicos, hicieron un estudio, ¿no? De gente en distintos ambientes, digamos, de limpieza. Entonces, los que habitan en lugares muy tóxicos, lugares muy contaminados, pues definitivamente tienen un aumento en la propensión de adquirir este padecimiento. Otros que viven en comunidades con ambientes, digamos, más limpios, pues tienen menos propensión, se nota, ¿no? Porque hicieron el estudio. En este estudio, pues, abarcaron a muchísima gente. Era importante, ¿no?, determinar. Bueno, en el desarrollo de la investigación, pues hubo conclusiones, ¿no? Algunas novedosas, pero muy inquietantes. Comparaban las tasas de hospitalización en esas comunidades que les menciono. Limpias, unas no tanto, ¿no? Las que no poseían sitios con desechos riesgosos, digamos intermedio, ¿no? Y aquellas con contaminación orgánica persistente, otro tipo de residuos o elementos contaminantes. Incluyó a personas este estudio que hicieron de gran envergadura. Incluyó a sujetos de 25 a 74 años. Hicieron el estudio bien, ¿no?, para determinar esta conclusión. El principal elemento de contaminación orgánico fue el policloruro de bifenilo. Bueno, es un ingrediente básico en la elaboración de algunos productos como las pinturas, los pesticidas, bueno, múltiples productos químicos. Entonces, se determinó y concluyó, tan solo con este y otros más también, otros contaminantes químicos, se determinó que influyen en la formación y concentración en tejido adiposo. O sea, lo guardamos, lo almacenamos también en el tejido adiposo, o sea, la gordura. Y bueno, como sabemos, la obesidad, sobrepeso, el exceso de grasa en el organismo es una forma de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2. En este caso, aumenta bastante, ¿no? Porque tenemos contaminantes en la grasa. A veces decimos, nada más tengo grasa, como quiera la bajo. ¿O qué afecta? No. El problema es que se están almacenando ahí también muchos materiales químicos tóxicos, ¿no? Ahí los traemos. Entonces, pues habrá que tomar conciencia, no habrá que utilizar un recurso que funcione para desactivar estos químicos que están, pues, en la grasa. Fíjense nada más, en la grasa. En las plantas existen recursos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, los que tienen acción terapéutica depurativa. Están bien clasificadas las plantas, ¿no? Podemos nosotros utilizar depurativos, ¿no? O sea, limpieza orgánica. Lavar al interior los sistemas. En eso consiste. También tenemos depurativos de sangre, que lo que hacen es eliminar, sacar, neutralizar sustancias que con su presencia están alterando los componentes sanguíneos o lo están disminuyendo. en este caso del curativo sanguíneo, lo que hace es enriquecer la sangre y eliminar todos los sedimentos, toxinas y demás sustancias que están de estómago, están afectando, están inflamando las venas, incluso el corazón. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿no? Depurarnos, limpiar el cuerpo, porque ya vimos que sí, es un factor la contaminación de químicos. Pues sí, están en los alimentos, están en el ambiente, están en los materiales que tenemos cerca. Ya vimos, ¿no? Entonces la diabetes, vamos a concluir, no solo está relacionada con la obesidad o el sedentarismo, sino estas sustancias que están en la grasa, que están en el cuerpo, que están en algunos sistemas, que se va acumulando ahí. Imagínense, hasta el 30% de tóxicos tiene de más que una persona que no tiene diabetes. Pues 30% de tóxicos tiene en su organismo más una persona diabética. O sea, sí tiene mucha relación, ¿no? A veces por eso se dificulta tanto que se controle la glucosa. Porque el químico está ahí. De alguna manera ingresó a nuestro organismo a través de la alimentación, de la respiración, del contacto cutáneo, no sé. Pero ahí está, ¿no? Afectando. Bien, entonces, la diabetes no solo está relacionada con la obesidad o con el sedentarismo. Las evidencias están diciendo que tiene mucho que ver con los contaminantes a los que está expuesto uno. Imagínense en estos estudios que llevan 6 años y ya han aparecido más de 50 de estos estudios, ya comprobado que nos indican que las personas expuestas a los llamados, así les llaman, para englobarlos, ¿no? Para agruparlos. Les llaman compuestos orgánicos persistentes. A todo lo que les estoy mencionando, pues los agrupan de esta manera para referirse a ellos de manera más concreta. Compuestos orgánicos persistentes. Bueno, esos presentan con su... pues estando en el cuerpo, ¿no? Con su presencia en el organismo, pues están... pues aumentando el riesgo de padecer diabetes, o sea, lo aumenta bastante, ¿no? Así ya está reconocido por expertos de todo el mundo, ¿no? Se reúnen, ¿no?, para ver sus avances de investigación y pues se determina que sí, definitivamente. En la gente que tiene esta enfermedad metabólica en la que se alteran los niveles de glucosa en la sangre, pues está aumentando tristemente en todo el mundo. En algunos países, en promedio, ¿no?, la prevalencia alcanza hasta el 10% de la población. En algunos países, pues más, ¿no?, desde luego. Entonces, las estimaciones que hay a futuro, que son muy tristes, que en países en donde ya hay un 10% de la población con diabetes, que para 2050 puede llegar al 50%, de cada 2 personas, 1. Entonces... pues habrá que estar al pendiente, ¿no?, de depurar nuestro organismo, de que siempre esté, pues, claramente atendido, ¿no? Porque de lo contrario, pues somos propensos, somos candidatos con un organismo sucio, con químicos, o sea, con factores ambientales ya demasiado crecidos, ¿no?, en nuestro organismo, demasiado abultados, pues ya puede uno decir que pues es un factor de riesgo, ¿no? Por lo tanto, uno puede padecer, y les repito, los pacientes con la enfermedad tienen un 30% más de niveles tóxicos. Algunos productos, pues, hacen crecer los riesgos en personas delgadas también. No solamente las personas con obesidad, sino bajo este nuevo entendimiento, digamos, recién sopesado y además... pues ya, como una sentencia, como una ley, pues resulta que los factores ambientales también afectan entonces a las personas que también están delgadas. Sí, los COP, ese tipo de toxinas, son ambientales, pues persisten mucho tiempo, así que habrá que atender el cuerpo continuamente para depurarlo, para que de esta manera nos alejemos de esta propensión. Porque también puede perjudicar durante el embarazo, ¿no? ¿Y en qué perjudica? Pues a la persona, claro, pero también al desarrollo del feto. Puede verse afectado. Este tipo de compuestos orgánicos persistentes, los que también le dicen COPs, elevan en un 38% el riesgo de padecer diabetes. O sea, lo elevan demasiado. Son estudios recientes, ¿no? Entonces, pues se han analizado muestras biológicas desde hace 20 años, imagínense. Desde 1985 hasta 2006. Estas son las conclusiones, ¿no? Y se sigue investigando. Entonces, por eso, personas que pueden estar obesas, claro, es una predisposición a este padecimiento, pero también personas delgadas, pues con este tipo de contaminantes en su organismo, pues tienen la propensión. Pero una vez que uno baja los niveles de compuestos orgánicos persistentes, o sea, de toxinas en sangre, uno atiende muy bien esta situación de diabetes, o uno ya deja de ser candidato a esta peligrosa enfermedad, ya se aleja, ¿no?, que es lo que buscamos. Ahora, si ya está, pues habrá que entender que la diabetes, con este tipo de inicio de factores ambientales o su exposición de la persona, pues habrá que depurarla, ¿no? Sí, habrá que utilizar plantas hipolipemiantes, pero también tenemos que agregar plantas antídotas y también plantas depuradoras de sangre, de hígado. O sea, hacer una limpieza general para que de esta manera, pues todo funcione mejor y se pueda controlar adecuadamente la diabetes sin estar batallando tanto, porque a veces la persona batalla demasiado y no logra, pues, bajar esos niveles que siempre se mantienen muy elevados y la persona, pues, va a tener los síntomas, ¿no? Vamos a recordar los síntomas para tenerlos siempre presentes, porque eso es muy importante, ¿no? Que sepamos a través de los síntomas de manera inmediata, pues que definitivamente ya nos estamos orillando demasiado a tomar contacto con la diabetes. Bien, entonces pues hay un aumento de sed en la persona que es diabética, muchas ganas de orinar, aumento de apetito, fatiga, una visión que es borrosa, entumecimiento o hormigueo en las manos o en los pies, las úlceras o llagas que no cicatrizan y la persona va perdiendo peso sin razón aparente. Bueno, habrá que atenderse entonces prontamente. Y utilizamos las plantas que igual nos atienden como debe de ser, ¿no? De manera bondadosa, de manera grata y sobre todo fortaleciendo, en este caso desintoxicando todo nuestro organismo que ya está definitivamente con mucho material que no sirve más que para inflamar los sistemas, pues vamos a arrojarla fuera del cuerpo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a seguir platicando entonces acerca de los factores, ¿no? Claro, hay factores genéticos que están afectando a las personas, pero también hay factores ambientales que de alguna manera podemos delimitarlos. Podemos sacarlos de nuestra vida, muchos de ellos, ¿no? La diabetes tipo 2 entonces tiene componentes de origen genético, pero los factores ambientales pesan mucho, ¿no? Incluso para las mujeres, ¿no?, que llevan la peor parte. Y sobre todo, pues también los ambientes donde uno, pues habita, ¿no? Que no se mantengan higienizados, limpios, gratos, ¿no? Pues sí, de pronto estamos en una zona con un bajo nivel socioeconómico y pues sí, los arreglos no se hacen prontamente, ¿no? Contaminación por basura, por otro tipo de situaciones que a veces no están en nuestras manos, que lo que sí podemos nosotros, pues irnos acercando a soluciones, ¿no? Hay estudios epidemiológicos, ¿no?, que también confirman lo que estamos mencionando, que ya se está convirtiendo en una epidemia terrible, ¿no? O sea que existe una importante prevalencia de diabetes tipo 2 entre distintos grupos de población, grupos poblacionales, ¿no? Entonces, pues, habrá que ir resolviendo los factores de riesgos ambientales, ¿no? Pues sí, básicamente es eso, ¿no? Habrá que alejarse de todo aquello que está dañando el planeta, que está dañando la ecología, pues también nos está dañando a nosotros. Habrá que resolverlo. Es importante la actividad física. Es importante combatir el sedentarismo. Hay que mantener o incrementar la actividad física regular. Y bien mantenida, ¿no? Es importante la constancia. Hacerlo regularmente. También hay que manejar otros aspectos. Esto es importante sobre todo para elaborar la fórmula, la estrategia que vamos nosotros a ir, pues, haciendo efectiva, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión. Tenemos que ver también, o sea, en las plantas que vamos a agregar a nuestra formulación, pues plantas que sean para la hipertensión, ¿no? Hipotensivas. O que podamos atender la dislipidemia, o sea, el colesterol, los triglicéridos. Entonces tenemos que alcanzar el objetivo, ¿no? De que nuestro cuerpo sea más saludable, esté más a tono, más en forma, más fortalecido, con un sistema inmune, pues que nos permita definitivamente evitar continuamente infecciones, ¿no? Entonces vamos nosotros a utilizar las plantas. Ya vimos la formulación, ¿no? En la estrategia ya hemos ido agregando, claro, plantas hipoglucemiantes, ¿no? Así se llaman, hipoglucemiantes. Hipotensivas también, antídotas, depurativas del organismo. Bueno, aquí la fórmula tiene que ser en este sentido de permitir que, aparte de que vamos a controlar la cantidad excesiva de glucosa que se va acumulando en nuestra circulación, en nuestra sangre, pues vamos a eliminar del cuerpo esas sustancias nocivas, esas sustancias que pues estamos viendo de que no nos van a permitir una solución fácil, ¿no? Primero hay que depurar, hay que limpiar, hay que eliminar las sustancias que están ahí, para que de esta manera, una vez ausentes, pues se pueda controlar bien la diabetes, se pueda nuevamente regular la glucosa en sangre a niveles más adecuados, más correctos. Bien, está con nosotros Rubén, el maestro Rubén Martínez. Tiene comentarios interesantes sobre qué recursos podemos utilizar, sobre todo pues, que sea de nuestro país, ¿no? Para que esté disponible, esté a la mano. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con el recurso totalmente natural. Claro que es de nuestro país, es la raíz de nopal, que se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito la diabetes, problema que viene acompañado del deseo frecuente de orinar, cansancio, sed y hambre insaciables. La raíz de nopal siempre da muy buenos resultados contra la diabetes. La raíz de nopal tiene un efecto hipoglucemiante comprobado por la ciencia médica, por los académicos. La raíz de nopal es una planta medicinal que reduce los niveles de glucosa en sangre. Es un excelente recurso herbolario para las complicaciones propias de la diabetes, tales como frecuentes infecciones de las vías urinarias. La raíz de nopal saca el calor excesivo de los riñones, saca el calor excesivo de la vejiga, calor que es causado por gérmenes que producen mucha fermentación en el área del riñón, en el área de la vejiga. La raíz de nopal elimina los líquidos retenidos en el cuerpo. La raíz de nopal es una maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer los riñones. Hay que aprovechar la raíz de nopal para purificar y lavar los riñones. Además, la raíz de nopal refresca los riñones y desaparece el dolor intenso en la cintura, ese dolor que se presenta en la espalda baja. La raíz de nopal limpia los conductos renales, los deja impecables. Además, bueno, la raíz de nopal es una planta muy socorrida cuando los pacientes refieren sentir que no les caen bien los alimentos azucarados, que su orina huele muy dulce o afrutada. Dentro de la medicina tradicional, la diabetes se diagnostica haciendo orinar al paciente cerca de un hormiguero y observando si las hormigas se concentran a su alrededor atraídas por el azúcar, cosa que no pasa con la orina de una persona que no tiene diabetes. La raíz del nopal precisamente fortifica y limpia la sangre. Asimismo, la raíz de nopal, dentro de la medicina tradicional, se le reconoce como un poderoso tónico en general para una persona que tiene el problema de la diabetes. Bueno, los pacientes refieren sentir mucho cansancio, mucho agotamiento. Aquí la raíz de nopal les fortalece su cuerpo, les da vitaminas, les da nutrientes, les da minerales. La medicina tradicional reconoce al susto. De repente, pues la persona sufre una caída, sufre algún tipo de situación que pone en peligro su vida y eso le genera susto. Bueno, la medicina tradicional reconoce al susto y al coraje como las principales causas de la diabetes. Por otro lado, la raíz de nopal se utiliza mucho para quitar la hinchazón de la próstata, ese deseo frecuente de por las noches ir 8 o 6 veces al baño, la persona no puede dormir porque tiene que levantarse a orinar. Hay que utilizar este poderoso recurso de la naturaleza, de la herbolaria, para deshinchar la próstata, para tener una buena salud prostática. Se utiliza mucho para atender las diarreas en los niños, problema que se presenta sobre todo en la época de lluvias, en la época de calor. Además, nos permite tener las venas, las arterias limpias. La raíz de nopal despega esos sedimentos de grasa que se llegan a alojar en las venas, en las arterias. Quita el colesterol alto, el colesterol elevado, que en general viene acompañado también con triglicéridos elevados. Aquí quita lo grueso de la sangre, lo espeso de la sangre. De repente así lo dicen los pacientes, es que tengo la sangre muy gruesa, como si fuera tole, muy espesa. Aquí la raíz de nopal fluidifica perfectamente la bilis, además de que permite atender la reuma, esa reuma que es causada por frío, por una corriente de aire, por acostarse en el suelo, por irse a la cama con el cabello mojado, toda esta frialdad, aquí la expulsa perfectamente la raíz de nopal, además de que permite aliviar ese dolor tan molesto que es en las articulaciones. Las personas presentan mucha rigidez en articulaciones. Pueden utilizar con toda confianza la raíz de nopal las personas que también tienen ciática, este problema en el que se inflama el nervio ciático y entonces se postra la persona, tiene que estar en cama porque es un dolor insoportable, la persona no puede trabajar, la persona no puede llevar a cabo sus actividades diarias. Hay que utilizar aquí la raíz de nopal que nos permite fortalecer los nervios. Tiene esa virtud también que es un tónico nervioso excepcional, la raíz de nopal. Además de que nos ayuda a cerrar heridas y llagas que son muy rebeldes, que no quieren cerrar. Entonces se aplican lavados. También hay que utilizar las infusiones de raíz de nopal que nos permiten regenerar la piel porque además es un regenerador celular esta poderosísima planta que es la raíz de nopal. La persona que sufre del pie diabético, que ya no tiene esa sensibilidad en los pies y de repente, pues al no tener la sensibilidad en los pies a consecuencia de la diabetes, pues presenta heridas, no se da cuenta, de repente pisa un clavo, una tachuela y trae la herida sangrante, la herida que no quiere cerrar. Hay que utilizar los llamados pediluvios, que son baños de pies. Como planta eje se puede utilizar esta maravilla de planta que es la raíz de nopal para cerrar perfectamente las heridas en un pie diabético. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando el día de hoy acerca de la diabetes. Cuando pues nos exponemos a demasiados factores ambientales, con demasiados contaminantes, polución, pues sí, resulta que puede aparecer este tipo de padecimiento cuando uno se somete a esas exposiciones, ¿no?, de contaminación, de químicos. Ya se ha demostrado. Bueno, hay que utilizar nuestros recursos para atendernos adecuadamente, buscando la limpieza orgánica antes que nada para que, pues, sea más sencillo, ¿no?, recuperar la normalidad en el contenido de glucosa en sangre. Bien, le recordamos que si usted necesita una fórmula, claro, llámenos, con gusto la elaboramos. Requerimos un correo electrónico a donde enviarla porque para que esto sea más rápido, así, si usted nos proporciona un correo electrónico, se lo enviamos de inmediato una vez elaborada la fórmula para que usted pues ya comience su tratamiento. Nuestra fórmula que elaboramos, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página Ahí la puede encontrar, ahí la puede buscar. Fórmula del día. Aparece el tema, aparece el padecimiento, una breve descripción para coincidir, y vienen las plantas, los suplementos, lo que se necesita para una formulación completa. Nuestra página entonces para que la visite, anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Menciono otra vez www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. También puede comunicarse a través de Twitter o a través de Facebook. Para comunicarse a través de Twitter es con @lavoz_del ángel. Para Facebook, El Ángel de tu Salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos entre la gasolinera. Anotamos el teléfono 771-719-9790. 771-719-9790. Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec. Nueva ubicación en Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al Laboratorio Salud Digna, frente a la estación del Mexibus, Estación San Cristóbal. Atenciones de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, a una cuadra de la Farmacia París, en la calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con Mesones. El teléfono 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. En el Zahualcóyotl también, tienda autorizada en el Estado de México, en el Zahualcóyotl, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Acuamática. Anotamos el teléfono 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango también, tienda autorizada allá en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos 59 16 11. 5106. 59 16 11. 5106. En Circunvalación, Ciudad de México, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Balbuena, entre Juan Coamatzin y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. El teléfono 55 55 52 0897. 55 55 52 0897. Bien, son los establecimientos de nuestros patrocinadores. Vamos a elaborar la fórmula del día. Diabetes por factores ambientales, que es adquirida por contacto próximo con desechos tóxicos. Los pacientes con la enfermedad tienen un 30% más de niveles tóxicos. Síntomas y signos, pues, aumento de la sed, de las ganas de orinar, aumento de apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, úlceras que no están cicatrizando, pérdida de peso sin razón aparente, estrés, insomnio, ansiedad. Bueno, va cursando a veces hacia la depresión, es muy frecuente también la depresión, la persona diabética, el mal humor, Bueno, vamos a hacer la fórmula. Lleva lo siguiente, vamos anotando: catarinilla, gorongoro, nim, retamón, llantén indio, estafiate. Nuevamente catarinilla, gorongoro, nim, retamón, llantén indio, estafiate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento es suficiente. Vamos a elaborar la fórmula ahora con suplementos. Entonces empezamos. Utilizamos nopal. Utilizamos acíbar, cartílago de tiburón, aceite de tortuga. Nuevamente. Nopal en cápsula, ¿no? En penca. Acíbar, cartílago de tiburón, aceite de tortuga. Estas cápsulas, una de cada una, se las toma antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Bien, el suplemento del día para fortalecer el sistema inmune, muy necesario, ¿no? Sistema inmune fortalecido, pero también para tener exceso de glucosa en la sangre, la presión alta, la somnolencia, el insomnio. Bueno, un elixir que contenga aloe, gurma y tecoma. Aloe, gurma y tecoma. La clave es 1814. Clave 1814. Tomar un vasito dosificador en la mañana, levantarse. Y un vasito dosificador antes de acostarse. 2 veces al día, al levantarse y al acostarse. Un vasito dosificador en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarme. Y viene la fórmula completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Continuamos entonces dando asesoría herbolaria ahora a las personas que nos llaman vía telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, mire. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Te llamo Nora Leticia Morales. Sí. Tengo... de edad 63 años. Sí. Mido 1.55, peso 45 kilos. Sí. Y yo le marco para decirle que soy diabética. Sí. Aparte de que soy diabética, estoy perdiendo la vista. Veo nublado, o sea, veo puntos, pero muy nublados. Y mi pierna izquierda a veces se me cansa mucho y se me hace bolas. Y se me hace bolitas y mi esposa me soba con pomadas y todo eso y se me desvanecen un poquito. Me falta mucho las fuerzas y cuando desayuno me da mucho asco la comida. Cuando desayuno como ceno, me da mucho asco la comida. Sí. Me siento muy desguanzada, sudo mucho, aunque coma yo frío o tibia la comida. Subo demasiado y me siento así como que siento que me hace mucha falta vitamina o no sé, pero sí me gustaría pues regularizarme un poco de todo lo que me está pasando. Lo hacemos, claro que sí. Por favor. Entonces hacemos la formulación para iniciar el tratamiento de manera adecuada. Bueno, vamos entonces tomando nota de qué vamos a ocupar. Bien, entonces sería lo siguiente. Utilizamos malva silvestre. Utilizamos también palo brasil, acasóchil, teotomí, endivia. Bueno, pues son las plantas que vamos a requerir. A ver, malva silvestre, palo brasil, acasóchil, teotomí, endivia. Vamos a agregar una más. Vamos a agregar la damiana de San Luis. Y ya quedó bien la fórmula. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y se debe de tomar antes de cada alimento. Bueno, ahora suplementos. Anotamos entonces cápsulas de ajo, de crisantelo, de espino albar y de bechú. Fue lo siguiente: cápsulas de ajo, de crisantelo, de espino albar, bechú. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Joel Rodríguez. Joel, adelante, te escucho. Me hablas un poquito más fuerte, por favor. Sí, cómo no. Mire, mi problema adelante. Es de próstata inflamada. Sí. Chorro débil, incontingencia al orinar. Al terminar, sí, pues regularmente me mojo, me chorreo. Principios de, sí, impotencia también. Entonces, sí, ese es mi problema. Bueno, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes, Joel? Tengo 57. 57, ¿cuánto pesas? 85 kilos. 85, ¿tu estatura? 1,70. 1,70, bueno, hacemos entonces la formulación. Sí. Con gusto, claro. Bien, entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos fenogreco. Utilizamos grama, gurma, hipérico, llantén de agua, milenrama. Fue así: fenogreco, grama, gurma, hipérico, llantén de agua, milenrama. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y se toma como agua de uso. Bueno, continuamos. Vamos a buscar ahora nuestra formulación con suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos epilobio. Notamos epilobio. Vamos a utilizar también DHA con vitamina E, ortiga con vitamina D3, té blanco. Bien, de nuevo, epilobio, DHA con vitamina E, ortiga con vitamina D3, té blanco. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Señor Enrique Aguilera Arenas, servidor, doctor. Bien, sí, gracias. Mira, mi edad... Adelante, te escucho. Mi edad es 60 años, peso 1,65. Sí. El problema que tengo son dos problemas, doctor. El primero, sí, que más me preocupa es, tiene una semana aproximadamente que cargué una cosa muy pesada, y a raíz, sí, de ahí, en la ingle del lado derecho hay un dolor y no cede, ¿sí? Y, sí, de antemano sube hacia arriba, ¿sí? Y el segundo problema que tengo es lo que respecta a la próstata. No tengo en sí, sí, retención de la orina. Orino por lo regular en las noches de 3 a 4 veces. Y ese, sí, es todo el problema que tengo, doctor. ¿Sería tan amable de darme, bueno, una fórmula? Claro, con mucho gusto. Vamos a elaborarla. Sí, doctor. Bien, entonces comenzamos. Utilizamos carricillo. Utilizamos guapilla, doradilla, raíz del manso, lentejilla, té negro mexicano. Menciono de nuevo: carricillo, guapilla, doradilla, raíz del manso, lentejilla, té negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, ahora hagamos la formulación con suplemento. Utilizamos arginina con zinc, lactobacilos acidófilos, castañar bravo, GABA. Nuevamente, arginina con zinc, lactobacilos acidófilos, castañar bravo, GABA. Bien, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me gusta tenerlo. Bueno, pues el nopal se utiliza básicamente por su riqueza en taninos. También, pues, estos taninos son astringentes. Al mismo tiempo, es increíble, ¿no? Esa baba de nopal, pues, recubre los órganos internos. Esto es muy importante. Los recubre bastante bien para que de esta manera no se irriten, no se inflamen. Por lo tanto, por la inflamación que provoca los contaminantes ambientales, con su presencia los combatimos desinflamando con una planta que tiene mucílagos. Entonces, cuando tiene mucílagos, pues va recubriendo, ¿no? Es excelente esta planta. Es una fibra soluble, así le llaman mucílagos, que es de naturaleza viscosa, es como un gel. Muchas plantas lo tienen, ¿no? Pero en especial, el nopal tiene más cantidad. ¿Qué es lo que hace? Proteger las heridas, las irritaciones, las inflamaciones, ya que al entrar en contacto con el agua aumenta el volumen, mantiene una capa de humedad alrededor, ¿no?, de donde nosotros la aplicamos, y eso ayuda bastante para que se desinflame, se refresque, y pues de esta manera obtenemos una ventaja, porque entonces ya no se reduce la cantidad de insulina. Cuando hay inflamación, la cantidad de insulina pues se reduce en su producción, por lo tanto con esto evitamos que eso suceda y que haya diabetes. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Bien, me despido con una frase, pero antes me despido del maestro Rubén. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Bien, una frase de Immanuel Kant: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.